¿Qué hay, Carlos? ¿Ha llegado ya el paquete que encargamos por internet? No, no, doña Ana, todavía no sabemos nada. Pues si no sabemos cuándo llega, no podemos planificar el proyecto. Bueno, voy a llamarles a ver qué me dicen. De acuerdo. Hola, buenos días. Llamo por el paquete 246FH. ¿Sabe cuándo llegará? Ah, que está de camino. Muy bien, pues muchas gracias, Pero bueno, Carlos, ¿dónde está nuestro paquete? Bueno... No lo sé, doña Ana. He llamado muchas veces y siempre me dicen que están en camino. No sé. ¡Qué desastre! No vuelvas a contratar a esa empresa, ¿entendido? Sí, sí, no se preocupe. Me pongo con ello. De acuerdo. ¿Qué sabemos de los paquetes que estamos esperando, Carlos? Tranquila, doña Ana. Cuando hicimos el encargo, la empresa fue muy clara. Los papeles que esperamos llegarán hoy a las 10:30. En cualquier caso, en un momento lo compruebo. Vamos a ver... aquí está, mire, doña Ana. Los documentos de nuestra sede en París están en un pequeño atasco, pero no tardarán más de media hora. Y el informe anual, como estaba previsto, ya vuela camino de Lisboa. Y llegará sin duda antes de mediodía. ¡Qué eficiencia, Carlos! Lo sé. La nueva empresa de comercio electrónico con la que trabajamos utiliza nueva tecnología, como tarjetas RFID o GPS, lo que permite localizar cada pedido en cualquier momento y establecer previsiones de entrega muy precisas. ¿Y no resultará muy costosa esta nueva empresa? ¡Qué va! Es incluso más barata, ya que con esos nuevos dispositivos pueden optimizar su sistema de distribución y ahorrar costes. ¡Excelente elección, Carlos! ¿Qué? ¿Nos echamos un baile para celebrarlo? Vale. Y ahora vamos a recordar los puntos más importantes de este vídeo. Un sistema de seguimiento de pedidos supone para nuestra empresa controlar el sistema de distribución y optimizar costes. Pero además permite ofrecer a nuestros clientes acceso a la situación exacta de su pedido en cualquier momento y de forma automática a través de Internet. Este servicio, por tanto, aumenta la eficacia de nuestro negocio y el valor añadido de cara a nuestros clientes.